Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sea cada uno de ustedes bienvenido. Buenas noches, Pastor Rubén. Buenas noches, Manuelito, familia Ríos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Tengan una cordial bienvenida. Esperamos que esta noche pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que pronto nuestros demás hermanos se puedan estar uniendo también a este culto que tendremos en línea. Así que, hermanos, vamos a iniciar esta oportunidad pidiendo la dirección de Dios, así que les invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Oremos. Cariñoso y amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en esta noche. Queremos agradecerte, Señor, porque hemos pasado ya este primer día de la semana sin novedad, sin ningún problema, Señor. Tú has cuidado a cada uno de nosotros. Solamente queremos pedirte, Señor, que los hermanos que están por conectarse, que no tengan ningún inconveniente en las redes, para que ellos puedan unirse en este culto de acción para alabarte y glorificarte tu nombre, Señor. En tus manos ya nos ponemos. Bendice este programa, bendice a cada uno de nuestros hermanos de nuestra iglesia y que cada uno de nosotros podamos salir edificados esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, le voy a pedir al equipo de sonido que nos puedan bendecir esta noche con una hermosa alabanza para honra y gloria de Dios. Señor y Dios, quiero expresarte estas palabras que salen de mi corazón en confesiones y alabanzas. Yo sé que la necesito el alimento y el vestido, más mucho más a ti, mi Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú. Habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente de tu amor y de tu luz. Quiero servirte solo a ti, que nadie ocupe el primer lugar. Yo quiero andar en tu servirte de palabras. Yo quiero que tú seas mi dueño, quiero amarte con empeño, yo quiero ser como eres tú. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie. Habitando en mi por siempre.
Amén. Bienvenidos a cada uno de nuestros hermanos que se están integrando a esta reunión. Que el Señor les pueda bendecir y que podamos salir felices y contentos de esta reunión, iniciando el día de mañana ya nuestras labores, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Queremos invitarles también a que si tienen algún agradecimiento, alguna petición, la puedan ir escribiendo en el chat, que con gusto al final estaremos orando por cada una de ellas. Así que sin más pérdida de tiempo, sin más preámbulo, vamos a darle el tiempo a nuestro pastor Rubén García, quien tiene la palabra en esta noche. Así que, pastor, para usted es el tiempo que el Señor le pueda utilizar para dirigirse al pueblo de Dios. Gracias, hermano Boris. Sé que están siguiendo una línea sobre la oración y he visto bastante instrucción de parte de nuestro hermano David. Los elementos que produce la oración, como la paciencia. Vean, quisiera comenzar mostrando un libro. Este libro quisiera que lo vieran. Ojalá pudiera verse. Se titula La oración de la señora White. Vale la pena, créanme, tener este libro para entender el asunto de la oración. Es clave. Por ejemplo, solo para citarle algunos capítulos que vienen aquí. Bueno, cada capítulo es interesante, pero yo tengo subrayado las promesas de Dios y la oración. Es decir, que en la oración reclamamos las promesas. Ese es el capítulo 5. El 7 es la oración y la obediencia. Nunca olvide que la obediencia es un resultado de la fe. Es un fruto de la fe. Y hoy vamos a leer un poquito la oración en los últimos días, que es lo que estamos viviendo, pues. No cabe duda que nos toca que vivir tiempos bien difíciles. De este otro libro, Evento de los Últimos Días, estoy leyendo las primeras páginas. Se llama La Última Crisis de la Tierra. Dice el libro, el capítulo 1. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Y esto es cierto. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases sociales tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observa la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Bueno, y esto es cierto. Ahora la crisis que se ve en el Oriente, yo pude ver en unos documentales las armas en base a rayos X que solo Israel tiene. O sea, el ambiente está tenso. Salvador, que está siendo apoyado por China, Rusia, ahora está tenso con los Estados Unidos. Está bien, bien tenso esto. Lo que está pasando en los mismos Estados Unidos, su relación con Roma, es que estamos en vísperas de una crisis espectacular. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan e intensifican sus fuerzas para la gran crisis final.
Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ahora, de este capítulo, yo he tomado el capítulo que tiene que ver con la oración para estos tiempos difíciles. Es el capítulo 28. La oración en los últimos días. Y ahorita estoy hablando a hermanos preciosos de la dimensión, pero me estoy hablando a mí mismo. Porque lo que dice aquí, hermanos, de verdad, estamos viviendo los últimos días, en la recta final. En esa recta final, el ambiente será tenso. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24. Y ahí están las señales. Guerras, hambres, pestes, terremotos. Pero en Lucas 21 nos habla de cómo estará el ambiente. Dice 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Yo creo que mañana está la luna roja. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Miren, eso que fue escrito aquí en San Lucas 21:25, así está. La gente está angustiada. Entre Marruecos y España vieran los miles y miles que cruzan el mar por llegar. Sigue diciendo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá angustia, dice la gente, y así está viviendo la tierra. Todavía en Timoteo, en su capítulo 2 y su capítulo 3, nos dice: también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando yo era niño allá en Toto, de veras que hasta las puertas a veces quedaban sin llaves, sin tranca. Y a veces decían unos, pasaban tocando, miren, la puerta está abierta. Eran tiempos diferentes. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Estamos en la recta final. Entonces, este libro, en el capítulo 28, la oración en los últimos días, tiene algunos pensamientos preciosos. Es el capítulo 28. La oración en los últimos días. Fíjense que, y yo no sé si fue David Martínez el que puso la temática, pero esto es de vida o muerte. Los hombres que oran en la iglesia son de fe. La oración no lo sustituye en ningún ritual de la iglesia, ningún programa, ninguna, por mejor prédica que se dé, sustituye la oración. Y aquí el título es la oración en los últimos días. Esos que tienen angustiado a la gente, pues. Ah, si no, que lo diga el virus, pues. Está tremendo, hermanos. Dice la Biblia, ahora más que nunca. Por eso les puse un cuadro de la recta final. Viene y se está preparando una crisis que Daniel, capítulo 12, dice, una angustia como nunca ha habido. Ni habrá.
Ahora, en este tiempo, queridos hermanos, es necesario que oremos. Grabemos esto, como se los mencioné. Yo estoy hablando para mí. Ahora, más que nunca, es necesario que yo ore. Más que nunca, más que en cualquier periodo de la historia de la tierra. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más debieran los débiles y pecaminosos mortales sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor sobre todos los demás cristianos profesos. Oiga, y ahora dice, sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad presente para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Este pensamiento lo deberíamos de tener presente en algún lado, en un papelito. Quisiera repetírselo. Está comparando cómo Cristo reaccionaba. Más duro el conflicto, más oración. Y dice, sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad presente para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere, los que profesamos el mensaje de los tres ángeles. Qué privilegio es tener estos libros. Hay tantos libros ahorita sobre la oración en todas las librerías. Pero gracias a la Biblia y a estos mismos libros, nosotros entendemos que estamos en la recta final porque Cristo, como lo tiene un cuadro a Chas, está en el lugar santísimo desde que comenzó el Yom Kippur real. Imagínense, 1822. Él está por terminar. Pues. Todos los peligros se van a multiplicar. Las guerras van a aumentar. Las pestes van a aumentar. El hambre va a aumentar. A nuestra responsabilidad de orar por más años de gracia es el otro subtítulo. Habla aquí de que ahorita hay ángeles que están reteniendo los cuatro puntos cardinales de las pasiones humanas. Y lo están haciendo con esta observación de la Biblia. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Esto señala la obra que tenemos que hacer ahora. Una gran responsabilidad incumbe a los hombres y mujeres que oran en todo el país para que pidan a Dios que rechace la nube del mal y nos concede algunos años más de gracia en qué trabajar para el maestro. Siguiente subtítulo. Orar en tiempo de paz. Bueno, que ya casi no hay. Preparará al pueblo de Dios para los tiempos de prueba en el fin. Si alguien estuviera anotando eso. Orar en tiempo de paz. Y
todavía tenemos bastante paz, a pesar de que la cosa está seria. Pero ya tuvimos muestras que esos tiempos de paz se están acabando. Quisiera recordarles un poquito la experiencia del año pasado. Cuando comenzó la pandemia, un par de meses, se decretó por el gobierno que nadie podía salir de la capital. Nadie. Bueno, usted lo sabe. Que nadie podía entrar a la capital. Que no podíamos salir después de las 5 de la tarde. Eso fue para todos, pero vienen tiempos tormentosos para el pueblo de Dios. Por eso es que orar en esos tiempos todavía de paz preparará al pueblo de Dios para los tiempos de prueba, para los tiempos de prueba en el fin. Lo que no pudimos concentrarnos en formar un hábito de orar ahorita, de un estilo de vida, no se va a poder hacer a él. Por eso es que vuelvo a repetir la temática que escogieron sobre la oración, hermanos, y vean lo que pasa, pues. Programamos que 20 días de oración o 40 días de oración, no, hermano, ahorita ya no son 20 días, ni es un estilo de vida. Es la necesidad ahorita en tiempo de paz de prepararme a través de la oración para los tiempos de prueba que están encima. Usted va a responder para esos tiempos difíciles de acuerdo a los tiempos de ahora. Por eso es que Jesús dijo muy claramente en la palabra en Lucas, por favor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21. Jesús y la oración. Aconteció, dice el versículo 1, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, y ahí viene, pues, la oración es una ciencia. Que la universidad es una universidad de rodillas. Él se apartaba para orar. Aquí en los salmos hay promesas para el que ora en la mañana, a mediodía y en la tarde. Dice, especialmente el que le busca de madrugada en oración, dice, él le escuchará. Es una ciencia. Que la ciencia tiene por lo menos 3 pasos. Tener un lugar donde orar. Ese es el cuarto de batalla o el punto de batalla. En la madrugada o al amanecer. Imagínese, tiene un lugar. En la madrugada es ideal hacerlo. Y luego, hermanos, cuando encontramos los modelos de oración de Cristo, él se postraba en tierra. Creo que nosotros los occidentales estamos muy atrasados en eso, hermanos. Pero bien, bien atrasados. Y la razón es muy simple. Porque nosotros tenemos la idea que con cerrar los ojos, ya. Jesús se postraba en tierra y oraba. Si usted pudiera ver, en internet se encuentra. No necesariamente hay que ir a Israel. Pero ¿cómo oran?
en el lugar donde estuvo el santuario. Miles y miles oran postrados de rodillas, mirando a la ciudad de Santa, la Meca Medina. Por eso es que usted debería tener una su almohadita, arrodillarse y pegar la frente para orar como Cristo. Eso es lo que me aconseja aquí. Los que vivimos y creemos el mensaje para esta hora, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, por favor, Lucas. Quiero llevarlo a Lucas 18. Aquí Jesús está enseñando en el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Por eso le digo que no son 20 reuniones, no son ni siquiera 40. Eso no es. Siempre un estilo de vida. Yo estaba escuchando en un sermón de México, en la Asociación de México, una charla que tenía un departamental de la Unión con un profesor de Morelos. Y le dice, quiero contarle una experiencia. Le dice el de la asociación. Dice que hicimos un plan para ir a visitar un lugar de ancianos. Y solicitábamos y nos dieron la oportunidad de ir un sábado, una tarde. Cuando llegamos, cantamos, les regalamos ropa, pasta de dientes y algunos centavos. Ahí contaba. Y viera qué contentos quedaron. Y nosotros nos sentíamos bien, bien realizados, cuenta el pastor. Pero se me ocurrió irle a preguntar a la encargada de ese lugar, muy bonito lugar. Y le dijo, quiero hablar con la encargada. Aquí yo soy, le dijo, una señora de 80 años. Ay, es que quería hacerle una pregunta. Estoy admirado de este lugar y cómo viven de bien, pues. ¿Cuántos años tiene de estar en esto? Y ella le dice, más de 40 años. El pastor dice que yo que me sentía contento porque una vez al año fui a orar con ellos. Fuimos a regalarle. Esta señora entregó su vida. Era un estilo de vida. Este es lo que nos falta. Hacemos una campaña, nos motivamos cuando era presencial y terminó la campaña y se terminó la actividad. Una semana de oración, los jóvenes, se terminó la semana de oración y se acabó. Aquí Jesús dice, Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y ahí viene el texto. Hermano de dimensión. ¿Cuánto más los que viven en ese tiempo predicando el verdadero mensaje necesitan? Dice. Eso es lo que dice el libro. Necesitan orar como su maestro. Ahora, a medida que se iba acercando el final de la vida de Cristo, la oración se hacía más intensa. A medida que nos estamos acercando al final de la historia, nuestra oración debe hacerse más intensa. Él, después de la Santa Cena, ese jueves, eso está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fue al Monte de los Olivos, donde él solía orar. Y él no oraba 5 minutos, 10 minutos, es toda una hora, una noche. ¿Cómo no iba a tener poder? ¿Cómo no le podía decir a un ciego,
echarle lodo, vete a lavar y ser sano. Era por su capacidad de oración. Él era así, su vida era una vida de oración, pues, era un estilo. Y estando orando ahí, se internó más en el jardín y se llevó a 3 discípulos. Y le dijo, vamos a orar, quédense aquí, yo voy a orar allá. Y él oró, pues. Él oró la primera vez, oró 1 hora. Y cuando se levantó, fue a ver a los 3, estaban dormidos. Y así está la iglesia. Por eso es que el poder que tenemos va en proporción a la cantidad de oración, pero como estilo de vida. Eso está en Mateo. Usted lo quiere ver. Está a pocas horas de terminar su ministerio. A ver, búselo conmigo. Él le dije todavía el lunes, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Estoy buscando después de la Santa Cena. Ya lo tengo. Por favor, vaya conmigo a la Santa Cena. Pues le dijo, quédese aquí un ratito, porque voy a orar. Y la segunda vez que fue a orar, otra vez, lo volvió a encontrar durmiendo. Y le digo, orad para que no entres en tentación. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Que la tercera vez, dice que él oró y le dijo, mire, ¿no han podido orar conmigo 1 hora? O sea, esto me da la idea que el mínimo de oración que él tenía era 1 hora. Pero ahora se acercaba a la hora crítica. Y él fue y oró y pasó toda la noche. Cuando llegaron los Judas, pues, con los principales sacerdotes y la policía del santuario, todo eso, le fallaron. Y todos los discípulos que habían dicho, nosotros no te vamos a dejar, se fueron. A medida que se acercaba la cruz, la oración era más intensa. Y todavía en la cruz oró a su Padre. Perdónalos, una oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, una oración. Pero en la crisis estaba demostrando el poder que tuvo la oración que él hacía en tiempo de paz. Por eso repito el título. Orar en tiempo de paz preparará al pueblo de Dios para los tiempos de prueba en el fin. El comentario que está bajo este subtítulo es: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. Creo que esto, pues, no tiene ninguna discusión. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que puebla la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra condición actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos primero humillarnos ante el Señor.
2, ayunar. 3, orar. Y 4, meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio, porque estamos viendo la hora de ese juicio llegado. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. Mi hermano, de dimensión tiene que tener este libro, ¿ves? Yo digo que si la piden, por lo menos los ancianos, por lo menos el pastor debe tener este libro. La junta de iglesia. Ya no para estar programando semana de oración, sino para formar un estilo de vida. Mire, quisiera grabarme esta frase aquí en la mente. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No hay ningún lugar seguro donde Satanás no nos siga. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Miren, hermanos, en el nombre del Señor necesitamos humillarnos. Por lo menos decir, Señor, no he sido fiel como tú necesitas para el tiempo del fin. Necesitamos humillarnos. Decirle, Señor, pedirle que Él quite la pandemia, Él lo puede hacer. Para prepararnos en tu iglesia para servirte en la obra final. Debemos de orar como nunca antes, dice aquí. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Qué tremenda frase. Mire, de corazón, hermanos ancianos, hermanos de la Junta de Iglesia, y si yo menciono Junta de Iglesia, estoy hablando del director de jóvenes, de diaconisa, de ancianos, hermanos. Bueno, repetir esta frase. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Aquí está. Todos los que se aferran a la promesa de Dios como Él lo hizo, tendrán éxito. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismo, a luchar desesperadamente ante Dios y orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Qué tremenda frase. Pero otra vez estoy hablando de mí. Yo leí hace días que le estoy pidiendo a Dios que por lo menos las horas de oración del santuario, que eran las 9 y las 3 de la tarde, aparte de la oración de la mañana,
Todos. Cuando dice todo, aquí no importa el rango, si es anciano, pastor, presidente. Todos, dice. Los que no estén dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener tu bendición, no lo conseguirán. ¿Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios? ¿Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención sobre todas las facultades del alma? Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, ¿cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios? Definitivamente, esta es una hora en que tenemos que hacer esto nuestro. No está en nosotros el hábito de hacerlo. Tiene que haber una lucha. Yo ya estoy pensando en mañana. Yo tengo un lugarcito aquí. Ahí frente a un sillón. Tengo una mi almohada. Hermano, pero todavía no he aprendido a luchar una hora. Desesperadamente, como dice aquí. Si no hay una desesperación en la lucha, como Japón, no habrá bendición. Esa es la sentencia. Fíjese el siguiente subtítulo. La oración nos ha de salvaguardar hasta el fin. Y no le voy a leer ningún trozo, pero esto es la oración nos ha de salvaguardar hasta el fin y los pensamientos que vienen. Luego dice, orar por el Espíritu cuando llegue la lluvia tardía. Otro subtítulo precioso. La oración es la única protección del cristiano en el fin. A ver, repitamos esta frase. Yo estoy que Mauricio está dirigiendo el Zoom, ahí está su papi. La oración es la única protección del cristiano en el fin. La oración es la única protección del cristiano en el tiempo. En el fin. En el fin. Este es el subtítulo que está aquí. Hermano, tenemos que desesperarnos por aprender a orar. Y qué mejor instructivos que el Espíritu Profecía para hacerlo. El don del Espíritu Profecía que lo prometió entre los dones. Hermano, así de corazón, ninguna vacuna lo va a proteger en el tiempo de fe. Eso protege ahora, para lo que viene. Ningún recurso económico lo va a proteger. Todo se va a desmoronar. Lo único que va a caer es el poder de la oración en el tiempo del fin. Vi que algunos, con fe robusto y gritos acongojados, clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad del resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaban en su semblante la señal de la aprobación de Dios, y después volvía a quedar en severa y grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarle la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios
y murmurar contra él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, que los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido. Mientras que las ponzoñosas atmósferas de los malos ángeles circundaban y oprimían las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar las alas para disipar las densas tinieblas. Qué interesante lo que yo he aprendido, hermano. Que el Señor me perdone. Que nos perdone. Porque creo que ha habido mucha suficiencia propia. No ha habido esa intensidad de lucha, pero dramática. ¿Sabe usted cómo le voy a mencionar algunas oraciones? ¿Sabe usted de una dama que fue al templo a orar y luchó con Dios y Elí, el sumo sacerdote, creyó que estaba borracho? ¿Cómo sea? Ana. Y Dios le concedió el hijo. Pero luchó. Reclamó desesperadamente las promesas y como Jacob obtuvo la bendición. A Deuteronomio 9, estoy poniendo ese ejemplo ya para ir terminando, de ejemplos de oración de gente que sabe lo que es la oración. Resulta Deuteronomios 9. Resulta que Israel había pecado, pues. A Deuteronomios 9:18. Dice el 18. Dios había tomado la determinación de quitar ese pueblo rebelde de Israel. Y se lo dijo a Moisés, de ti haré una gran nación. Mire lo que hizo él. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. 40 hermanos. Los líderes, el mismo pastor, tienen que tener esa desesperación por su pueblo, por los miembros que están flaqueando, interceder por ellos. Cuando yo leí esto, mire, yo digo, qué manera de interceder de un líder. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado. Habían hecho que el becerro que habéis cometido haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra nosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Y mire, Moisés no oró un ratito, Señor, perdona, 40 días. 40 noches, no comía ni bebía. Perdónalo, Señor, si no, ráeme de tu libro. ¿Qué manera? Hay que aprender este tipo de oración para el tiempo de fin. Y dice, y el Señor me escuchó, le dijo, vaya pues, traen otras dos tablas y mi ángel irá delante de ustedes. Le escuchó. Jesús oró los mismos 40. Pero era dentro del hábito. Martín Lutero, cuando tenía que enfrentar los concilios, él le decía, Señor, no puede ser que solo yo tenga la razón, y oraba, le suplicaba, clamaba, luchaba desesperadamente como Jacob. Por eso tuvo valor de decirle al,
a los jerarcas de la iglesia y a los poderes civiles, si no me prueban con la Biblia, no puedo arrepentirme ni quiero. ¿Se acuerdan cómo oró Esther? En Medo Persia. Vayan, que mi pueblo ayune, ore, y yo entraré, y si perezco, que perezca. Ella y el pueblo se pusieron a orar. Y por eso yo comencé nuestro estudio hoy citando los tiempos que están a la vuelta de la esquina. Si yo logro ver esos tiempos. Estaba viendo un documental en Askelón. Askelón está apenas como 12 kilómetros de Gaza. Y ahí, cuando suenan las alarmas, eso es automático, cada casa tiene un refugio. Eso es automático, porque el peligro está ahí. Nosotros no logramos ver el peligro, que él anda como león rugiente, que andamos en terreno encantado por él. Por eso que la oración es pobre. Y Dios escuchó a Esther. A la intercesión de Cristo por su pueblo. Hay una oración modelo. Oro por ellos, ruego por ellos. Y no solo por ellos, sino los que han de creer después de ellos. Una oración intensa. ¿Qué podríamos decir de la oración de Daniel? Una oración intensa, capítulo 9. Había visto cómo el cuerno pequeño atacaba el ministerio sumo sacerdotal continuo en el cielo y cómo hacía guerra a los santos, a su pueblo aquí en la tierra. Y en el capítulo 9 se postra. Veamos unos versículos, ya para ir cerrando. Capítulo 9 de Daniel. Además, yo no quisiera que haya sido un estudio, porque hay que estudiar. Yo no quisiera que al terminar estos domingos de este mes de oración, se terminó. Ahora entremos a otro mes sobre salud, ahora sobre los conquistadores. No, la oración tiene que quedar como un estilo de vida. Cuando él vio que estaba llegando los tiempos proféticos, porque estudió Jeremías, y vio que su pueblo no estaba todavía preparado, lea el versículo 3 conmigo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, ancianos, junta, pastor, si usted está viendo que su iglesia está dormida, está tibia, está ociosa, mire, busque como líder a Dios en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, comenzó con confesión. Dios grande, digno de ser temido, pues guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oiga esto, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Es el versículo 6. No hemos obedecido a tu siervo los profetas. No hemos obedecido. Estos libros ya ni siquiera están en casa. Uno que otro anda por ahí. ¿Y cuál es el pretexto? Es que yo los tengo aquí. Antes había una semana del Espíritu Profecía. Eso ya ni existe.
Mire, la confesión, no hemos obedecido a tu siervo los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. Si esta profeta en el libro de evangelismo dice, Dios quiere que su pueblo predique el último mensaje de la vera presente, el mensaje de los tres ángeles, esa es la orden de un profeta. Si el profeta nos está instando a volver a nuestra alimentación original, ¿por qué no obedecerle? Si ahí está el modo de educarnos, ¿cómo educar a nuestros hijos? ¿En qué lugar hay que colocarlo? ¿Por qué no obedecerle? Y vea lo que dice Dios. Yo no terminé de leer la oración, pero lo buscó en ayuno, oración, silicio, hermanos. Mire cómo dice Dios. En el versículo 20 del capítulo 9, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, un hombre tan perfecto como Daniel y José, pero dice que estaba confesando su pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Y le da el significado y la visión de las 2300 tardes que termina con la hora de su juicio, le explica las 70 semanas que tiene como centro la cruz de Cristo. Bueno, mis hermanos de la dimensión, estamos en tiempos peligrosos. Los grandes estadistas, decía dentro de los últimos días, observan los acontecimientos porque saben que una portentosa crisis viene. Este mismo libro, en el capítulo de la oración al tiempo del fin, dice, estábamos viviendo los días más solemnes de la historia de la humanidad. La oración en tiempo de paz será la seguridad para los tiempos de crisis en el fin. Hermanos de la dimensión, no se puede hacer más. Hermanos que nos escuchan y que no son de la dimensión, no se puede hacer más. Usted tiene que seleccionar su lugar. No importa si es humilde, tiene que escoger la hora de la madrugada mejor. Tiene que aprender a orar como Cristo, a arrodillarse. Porque ahora ahí hasta dicen, no importa, como usted pueda orar, el Señor le escucha. Claro, si va manejando, pues sí. Pero si usted tiene su oración como la de Cristo, copiemos ese modelo. Vuelvo a repetir. Cada uno, por favor, cada uno, prepárese ahora. Esa es la preparación que pide aquí. En tiempo de paz, para lo que viene en el tiempo del fin. Que Dios tenga misericordia a nosotros y coloque ese deseo en nuestra mente hoy. Que no al terminar estas semanas de este mes, se terminó, pues. Está bien que venga otro mes de lo que usted quiera, pero que haya quedado el estilo de vida de la oración. Vamos a orar. Amante Dios, gracias por lo que es la Biblia y tu siervo los profetas nos enseñan para esta hora. Gracias porque la Iglesia Dimensión preparó este mes para este tema. Bendice a nuestro hermano David, donde esté, para que lo que él inició, Señor, nosotros podamos aprender esos principios que nos enseñó, como la paciencia.
Ah, Señor, pon ese espíritu a los ancianos de tu iglesia, a los miembros de junta. Que aprendamos a luchar de rodillas contigo, Señor. A clamar como Jacob para obtener la bendición. Y cuando lleguen los tiempos de verdad finales, nuestra respuesta ya sea tan natural, porque habrá poder en tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos esta noche a Dios, realmente porque nos habló a través del pastor Rubén. Esperemos que, como decía el pastor, no solo se quede como un tema más, algo bonito que escuchamos esta noche, sino que podamos hacerlo parte de nuestras vidas. Y que tal vez como iglesia podamos iniciar un estilo de vida cada mañana orando. Y ahora que tenemos este medio de comunicación, podamos hacerlo de una manera grupal, ¿verdad? Podernos reunir a las 5 de la mañana, no sé, algún horario. Gracias, pastor, porque el Señor le permitió abrirnos nuestros ojos, nuestro entendimiento, y que podamos organizarnos como iglesia para poder, como dice usted, prepararnos y estar listos para estos momentos que vendrán, que serán tiempos difíciles, y si no estamos preparados, seguramente no podremos resistir de pie. Tengo aquí algunos agradecimientos, unas peticiones que recibí por medio de Zoom, no sé si hay por medio de Face, no me pude conectar, pero tengo una petición de Adolfo. Pide orar por la salud de su familia, ¿verdad? Así que oremos por su familia en general, no me especificó en qué área. También por Isabel Sachs, que se encuentra con quebrantos de salud, serios quebrantos de salud, para que el Señor le pueda ayudar. Y por la restauración familiar de un amigo muy especial. Y Manuelito nos está pidiendo oración por la campaña que se tendrá bien la próxima semana. Así que pedimos oración, hermanos, y que cada uno de nosotros podamos invitar a algún amigo para que se pueda unir. Nuestra hermana Michelle dice, agradece a Dios por la salud, por las oraciones en primer lugar que se han dado por la salud de su papi, que estaba con quebrantos de salud. Y realmente nos alegramos, hermana Michelle, que su papi ya se encuentre mejor. Hemos estado orando por su papi en las mañanas a las 5 de la mañana en un grupo de oración que hay de otro distrito, así que nos alegra bastante que esté mejor. Agradezco orar por todos, hagamos la oración un estilo de vida también, así que mis hermanos, creo que este será lo mejor que podemos hacer de un estilo de vida de la oración en nuestras vidas, así que les invito a que podamos inclinar nuestros rostros. Vamos a tener una oración esta noche para concluir, y vamos a orar también por nuestros agradecimientos y peticiones. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos. Querido Dios, te damos gracias esta noche porque hemos sentido el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros a través de nuestro pastor. Sabemos que fue inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que de aquí en adelante, cada uno de los que estamos conectados, ya sea por Zoom, por Facebook, o por aquellos hermanos que lo verán en reprise, como decimos aquí, Señor, que puedan hacer de la oración un estilo de vida, para que diariamente podamos estar preparándonos y estar listos para cuando los momentos difíciles lleguen a nuestras vidas, podamos estar listos y podamos mantenernos de pie cuando las tempestades estén azotando esta tierra. Señor, Adolfo está pidiendo por su familia, que tú la bendigas, que tú la guardes, Señor. Te pedimos por cada integrante de su familia. Bendícelos y guárdalos. También está pidiendo por la salud de Isabel Sats, que se encuentra muy enferma, Señor. En tus manos de amor la ponemos. Te pedimos que la bendigas, que la guardes y que esta noche tú puedas pasar tu mano sanadora en su cuerpo, Señor. También, Señor, necesitamos de tu presencia en el hogar del amigo de Adolfo, Señor. Un hogar que se está posiblemente destruyendo. No sabemos las causas, las razones, Señor. Lo que sí sabemos, quién está interviniendo ahí, que es el enemigo, porque no quiere que nuestros hogares se mantengan firmes, Señor. Pero, Señor, te pedimos que tú puedas obrar en este hogar, que puedas poner paz, que puedas poner tranquilidad y sobre todo la solución
para que este hogar no se desintegre, Señor. Bendícelos, cuídalos y guárdalos para que puedan seguir adelante. Nuestro hermano Manuel está pidiendo especialmente por la campaña que estará iniciando la próxima semana, Señor. Te pedimos desde ya por nuestro pastor Eric, que será el orador de esta campaña. Bendícelo, úngelo con tu Espíritu Santo. También, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, para que tengamos el valor, Señor, y poder compartir y poder dar un reenviar a nuestros amigos y que se puedan conectar y que puedan disfrutar de esta campaña y sobre todo llenarse de la esperanza de un Cristo viviente, de un Dios todopoderoso, Señor. Así que, Señor, ayúdanos para que esas invitaciones puedan ser enviadas por parte de cada uno de nosotros. Y, Señor, te pedimos por aquellos amigos que recibirán estas invitaciones, para que ellos las puedan aceptar y que puedan de la igual manera conectarse. Esta próxima semana tú puedas menguar el tráfico, cualquier situación que pueda haber, que las redes sociales, el internet, todo lo que se obstruye por medio del enemigo, Señor, pueda estar activo, que pueda estar al 100%, Señor, para que ellos puedan conectarse y que puedan estar presentes en esta campaña, Señor. Nuestra hermana Shell, Señor, está agradeciendo por la salud de su papi, que ya se encuentra mejor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres grande y misericordioso y nos has escuchado, y muestra de ello es la recuperación de su padre, Señor. Señor, sé que hay más agradecimientos, sé que hay más peticiones, las cuales ya no pude leer y que están posiblemente en el Facebook, pero, Señor, te quiero pedir que tú los puedas responder de acuerdo a tu santa y divina voluntad, que nos aumente la fe, que tengamos la seguridad de que tú nos has de escuchar y que tú has de responder cada una de esas peticiones, cada uno de esos agradecimientos, Señor. Y, Señor, que al iniciar esta semana podamos iniciarlas confiados en que tú estarás con nosotros y que tú guiarás cada paso de nuestras vidas hasta el día miércoles, que volveremos a reunirnos como grupo, Señor, para honrarte y glorificarte, pero que cada día podamos tener nuestro culto familiar, nuestro encuentro personal contigo, Señor. Así que, Señor, úngenos con tu Espíritu Santo, y que tu amor y tu misericordia no se aparten de nosotros, y que nosotros podamos recibirla cada día y cada mañana. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el próximo miércoles. Así que Dios me les pueda bendecir. Una feliz noche. Feliz noche. Bendiciones a todos. Perdón, creo que no sé qué pasó con mi teléfono. Ok. Que pasen una feliz noche, hermano. Feliz noche.